Bien, atención, los casos de coronavirus bajan en nuestro país, pero comienza la fiesta, comienza el carnaval. ¿Qué va a pasar después de toda esta celebración? Vean. A poco más de 2 semanas de carnavales, los servicios departamentales de salud realizan las evaluaciones de los casos COVID. En algunas ciudades ya se anunciaron actividades e incluso ya iniciaron, como el caso de La Paz. Ante esto, el CEDES dio a conocer su posición. El CEDES La Paz ha recomendado que nos permitan analizar una semana más nuestra información. Esto también lo hemos hecho al señor gobernador porque necesitamos tener una información de nuestro departamento, del país ya hay. Pero no podemos trabajar con esa información porque nuestro departamento no es igual que el resto del país, ya lo hemos dicho antes. Entonces hemos solicitado una semana más para tener una claridad de cuáles serían las medidas de restricción en carnavales. En Oruro también se anunció que habrá carnavales, al igual que en Santa Cruz. En otros departamentos aún nada está dicho y las comparsas están en la incertidumbre. En Tarija, hoy ya se determinó restringir ciertas actividades. Están ya suspendidas las fiestas de aglomeración o las fiestas de encuentro masivo, como por ejemplo la entrada de las comadres y el corso. Son actividades incontrolables, entonces el municipio ha determinado suspenderlas. Sin embargo, hay otras actividades que son culturales y que pues muestran la identidad del tarijeño. Esas actividades las vamos a realizar de manera virtual, las actividades que se realicen desde el municipio, de momento. En las calles, la población también tiene su opinión sobre las actividades carnavaleras versus los contagios. En mi opinión, no. Sí, es que hay mucha aglomeración de personas y es más riesgo contagiarse. Pues sí. ¿Por qué? Para cuidar. Por lo que del COVID. Por precaución, ¿no? Por las personas también que se van a ser más afectadas, digamos, en este tipo de eventos. Yo creo que estaría bien también que se suspendiera aquí en Bolivia por el aumento de los casos de COVID, más que todo en Santa Cruz. No creo que se suspenda porque Bolivia, la gente un poco siempre está saliendo de la casa, que salen o no lo respetan mucho. ¿Debería haber carnavales? Sí. Tenía que haber. Sería bueno que se suspenda, pero a la vez también es el único ingreso económico que tiene la gente. Según los reportes epidemiológicos, los casos COVID van descendiendo en Bolivia. Los decesos en la primera semana de febrero suman 221. Bueno, ahí está la opinión de la gente y vamos a conversar también con autoridades. Estamos ya en contacto con la viceministra de Seguros de Salud, Alejandra Hidalgo. Viceministra, qué placer saludarla. A ver, iniciamos ya de lleno con este tema. Bajan los casos de coronavirus, pero inician las fiestas del carnaval. ¿Ya es momento de retomar estas actividades después de casi 2 años? ¿Cómo está, Vania? Buenas noches, un placer estar en su programa. Mira, los casos van en desescalada a nivel nacional y esto está en función a todas las actividades que como Ministerio de Salud se ha realizado para el tema de contención y mitigación. Evidentemente van disminuyendo en los departamentos en los cuales ha habido un incremento importante, como es el caso de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Sin embargo, ya la ley marco de autonomías permite a las autoridades subnacionales tomar una decisión al respecto y en este caso nosotros como Ministerio de Salud a través de la Dirección de Epidemiología se ha brindado la información correspondiente. Es necesario que todas las autoridades, si bien hacen el uso de esta normativa para poder autorizar fiestas carnavaleras, esto también representa una responsabilidad. ¿A qué me refiero? Que todo el tema logístico, todo el tema de despliegue de personal de salud que deben realizar es vital e importante para que no se produzca un incremento de casos posterior a las fiestas carnavaleras. ¿Qué quiere decir aquello? Que deberán ver todo el aspecto del desplazamiento de recursos humanos en salud y también el aspecto logístico. ¿A qué me refiero específicamente? Puntos, por ejemplo, en los cuales exista la posibilidad de realizar a la población pruebas antígeno nasal para verificar si tiene o no el COVID ante la presencia de un malestar general, fiebre, dolor de cabeza, inmediatamente esté a disponibilidad, ya que gracias al presidente Luis Arce Catacora, Bolivia tiene las pruebas antígeno nasal distribuidas en los 9 departamentos. Okay. Segundo, contar con personal que pueda realizar también
el proceso de información, todo lo que es promoción y prevención para el uso adecuado de las medidas de bioseguridad. Estamos hablando del barbijo, lavado de manos, también distancia de persona a persona que debe existir de 1.5 metros mínimamente. Uh-huh. Y a esto se suma el proceso de vacunación que debe existir antes de las actividades carnavaleras. Quiere decir que se debe realizar los máximos esfuerzos para lograr vacunar a un mayor número de personas. Entonces, si bien la Ley Marco de Autonomías faculta a las autoridades subnacionales el poder decidir a través de una resolución municipal o una resolución de una asamblea de la gobernación, este tipo de actividades, también esto conlleva una gran responsabilidad. Sin duda alguna, hemos entendido muy bien las medidas que se tienen que implementar, pero también deberá existir un autocontrol. El autocontrol estaría dirigido para cada persona, ¿sí? Es importante que la población también pueda hacer énfasis que el uso de las medidas de bioseguridad, como es el barbijo, es importante mantener todavía durante este periodo. Estamos en un momento de desescalada, sin embargo, esto se mantiene siempre y cuando se usen correctamente las medidas de bioseguridad. Cada persona y responsable de hogar, de familia, pueda llevar a los niños, por ejemplo, o a los hijos a los puntos de vacunación para que sean inmunizados. Entonces, esta responsabilidad también va dentro cada persona para que exista un menor número de personas contagiadas, porque no nos olvidemos que existen pacientes asintomáticos que podrían no presentar ningún síntoma, pero tener el virus y contagiar. Muy bien. Viceministra, gracias por su tiempo. Que tenga buena noche. Gracias, Vania. Hasta luego. Buenas noches. Un saludo. Bueno, la responsabilidad para estas fiestas de carnaval, no hay otra, ¿no? Cada uno tiene que ser consciente y cuidarse, cuidar también a los suyos. Pausa, ya volvemos.